Amigos de YouTube, aquí la Johnny 500 en un nuevo video o gameplay, como lo quieran llamar, de Monument Valley, capítulo número 4 o nivel 4, como ustedes le quieran llamar, y entraremos, ¿no? Esta es la tercera vez que hago el video porque no sé, pero la, ¿cómo se dice? La aplicación con la que estoy grabando la imagen, la pantalla de mi celular, me pixelea como a tales minutos la cámara, ¿no? Bueno, la pantalla. Palacio de las Aguas. En el que Ida descubre nuevas formas de caminar. Perdón, aquí vamos a descubrir nuevas formas de caminar en según. Bueno, aquí lo primero tenemos que mover esto. Porque debajo hay unas escaleras. Y le giramos. Ay, ay, ay. La cagué. Bueno, subimos. Bueno, ahorita. Subimos de nuevo. Y esta cosa se va a mover. Se la recorremos hacia su lado. Y ahora le damos un giro de 280 grados. 180 grados, cero. Bueno, ya. Y apretamos el botón mágico que nos abrimos cara. Y creo que aquí nada más hacía una mamada y era tirar una torre. Sí, tirar una torre. Regresamos a nuestra monita hacia acá para poder moverla. Y veremos que cruza esta parte con la parte de arriba. O sea, subimos allá y... Por Dios. Bueno, caminamos hacia ese punto y giramos ahora. Y nuestra ida la metemos a la puerta y saldrá por la parte de aquí abajo. Una cosa que debo de recalcar es que estos mundos que se carga Monument Valley son unos mundos magníficos. Creo que el nivel más difícil y más los 8 que ya hice es el número 10. Espero que lo puedan hacer. Y si no, subiré un video respectivamente después. Bueno, apretamos a Ida que camina hacia el botón mágico. Y nos volteará, se podría decir, a 90 grados para poder caminar entre las paredes, se podría decir. Y hacemos que camine hacia este punto de acá. Y dirán ustedes, pero ¿qué ahí? ¿Qué vamos a hacer? No hay nada para poder caminar al otro lado, ¿o qué? Para eso existen unas escaleras. No sé realmente cómo me di cuenta que existía esto, pero me di cuenta. Hacemos que camine hacia el punto mágico de nuevo. Y está girando ahora nuestra monita. Bueno, se cayó en la parte de abajo. ¿Por qué se cayó la parte de abajo? Porque esto hará que la podamos girar. Bueno, ahora tenemos que caminar hasta este punto como si fuéramos a cruzar. Pero no podemos cruzar porque no está el puente completo. Y dirán, pero por atrás tampoco, no podemos cruzar. Luego, la única forma de hacerlo es esta, que es uno de los principales... Una de las principales cosas que me encanta de este juego, que miren, cruza la pantalla, cruzan los puentes y giras un poquito y ya estás del otro lado. Subimos las escaleras y le damos otra vez a las escaleras que están acá y apretamos de nuevo el botón mágico que no sé qué hará, perdón, y a ver, hizo que girara. Ay, por Dios, mi celular se calentó. Debe ser porque, como les digo, es la tercera o cuarta vez que estoy haciendo el video, pero fue porque se pixeleó. Y fue en esta parte. Es en esta parte, en este nivel, cuando se está pixeleando. Espero que no se pixelee en ese momento, ¿verdad? Bueno, en esta parte giramos de nuevo. Bueno, subimos a Ida y giramos. Hacemos que camine hasta el punto que se pueda. Y otra vez giramos esta palanquita de acá abajo. Y hacemos que camine de igual forma hasta el punto que se pueda caminar. Y giramos de nuevo esta palanquita de acá abajo. Pero ahora, bueno, hacemos de igual forma que camine hasta donde pueda llegar. Y movemos esta parte hasta que cruce la alfombra rosa con la puerta. O con las escaleras para que podamos entrar a la puerta, ¿no? Bueno, entramos, está el fantasmita que claramente siempre que está nos va a decir algo y si se pueden dar cuenta esta parte está padrísima como cae el agua y regresa. les digo, estos templos de Monument están padrísimos y el fantasma dice, este era el Valle de los Hombres y ahora solo quedan los monumentos despojados de su gloria. Princesa ladrona, ¿por qué has vuelto? ¿Qué perra es esta vieja? Bueno, este monito porque pues, le está diciendo ladrona.
Le apretamos hacia la puerta y que camine nuestra ida. Bueno, llegando a ese nivel, bueno, llegando salimos de igual forma. Nuestra ida queda de este lado y hacemos que camine hasta donde pueda. Y ahora movemos esta parte de aquí abajo de nuevo para que pueda cruzar el puente, bueno, el camino. Y le apretamos hasta que llegue hasta donde puede ganar, ¿no? Bueno, miren, si este video se pixeleó de nuevo, lo siento. Pero creo que hasta aquí no lo volveré a hacer porque ya llevo como 3 o 4 veces que lo estoy haciendo y se sigue pixeleando en el mismo minuto, creo. Pero si no es así y se ve completamente bien, soy una verga. Bueno, gracias por ver el video. Creo que ahorita le voy a seguir en... Voy a seguir el nivel número 5 para subir los dos al rato en la noche. Porque mientras se pega el intro con este el video y se pega el otro intro con el otro video, se va a tardar un poco, ¿no? Creo que los voy a subir los dos al mismo tiempo. Y pues ahí ya seguiremos, ¿no? Jugando. Y después subiré los demás niveles en otro día. En 2 días o en un día subiré los otros siguientes, otros dos niveles. Porque creo que voy a hacer 2 niveles por día. O un nivel por día. Y si no, pues ahí me la gozaré yo, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like y nos vemos en la próxima. Si no saben, si no tienen este juego, por favor, en un video anterior les dije la forma de cómo descargarlo, instalarlo y mover los datos para poder tener este juego que es Monument Valley, una de las mejores aplicaciones que tengo en mi celular y que tiene Android. Bueno, que tiene Play Store. Bueno, espero que les haya gustado. Me voy a despedir desde acá arriba porque voy a dejar de grabar y espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Bye, la Johnny 500. Ah, le quiero mandar un saludo a Regina y a Alex, alias el Monito y Regimon. Y a mi novia Nube.